llegan invitados todos los habitantes de San Roque y de los alrededores y allegados a asistir esta misma noche aquí en ese palacio al concierto titulado Trams, la loca historia de la batería. Se ruega lo respetable de mantener el silencio debido y solamente aplaudir cuando el artista se lo merece. Muchas gracias. Yo os voy ahora a explicar un poquito la historia, cómo fue posible de este trasto sale lo que conocemos hoy en día como la batería moderna. Salió más o menos en el siglo XIV, cuando se desvinculó la función del tambor rociero, que conocemos todos, de la flauta y el tambor al mismo tiempo, y la razón era la infantería moderna. Necesitaba un instrumento para que marque el compás, para que todos los soldados van al mismo compás a la batalla. Entonces era la música de la infantería, era el tambor, por un lado, y por otro lado, el piccolo, la flauta chica, ¿no? Ese tambor puede ser muy bueno porque realmente tiene un sonido tremendo. También se puede usar y se usaba para el heraldo o el portavoz del mandamás para llamar la atención del respetable en la plaza del pueblo para leer el bando o las últimas noticias. Pero hay un problema con ese instrumento, es que su volumen, el ruido que hace, que es muy bueno para estas cosas, pero va a tocar en una sala chica o un patio como aquí, con un violín o con un alaúd o una flauta, es imposible porque tapa totalmente. Pero es que hay una solución, que sea hacerlo más chico. Pero ahí tropezamos con un problema, porque los pachos hay que tensarlo para que suene un tambor. Y entonces aquí se consigue eso mediante la cuerda. Pero si lo hago el tambor mucho más chico, entonces ya no hay sitio para la cuerda, yo no puedo tensarlo, entonces no hay el sonido que quiero. Era un problema muy gordo. Hubo que esperar hasta 1837 que un tal señor Cornelius Watt inventó tornillos de acero, y con eso sí era posible achicar el tambor. Pero surgió otro problema, el aro. El aro era de madera y claro, un tornillo de acero muy apretado, ¿qué pasa? Con el tiempo se rompe también el aro de madera. Hubo que esperar un montón de años más hasta que alguien tenía la idea de hacer un aro de acero. Y además al mismo tiempo, con producción de masa industrial ya, de fijar el tamaño del aro, el diámetro, en 14 pulgadas, que es hoy todavía lo que se usa para cualquier caja, 14 pulgadas. Otro problema más, la bordonera, aquí abajo, es lo que hace que repica tanto el tambor. Y ese era en su tiempo de tripa de animal trenzado. También hubo gente que ha pensado, bueno, ya somos modernos, ¿por qué no lo sustituimos por una cosa más agradable? Por ejemplo, por muelles de acero, y así se fue. Pero al mismo tiempo hubo gente que pensaba, ¿por qué no, si ya lo sustituimos, hacemos un mecanismo para poner y quitar? Y aquí lo tenemos, con la bordonera puesta y con la bordonera quitada. Ya tenemos un tambor bastante bien, ¿no? Pero hay otro problema más, porque los parches en su tiempo eran de piel de ternera, y la piel de ternera es muy sensible al toque, a todo. Pero eso es a todo, es decir, también a la temperatura y la humedad. Entonces, después de cada concierto hubo que aflojar el parche, y antes de cada concierto, otra vez atensado y afinado. ¡Pum! Vaya trabajo de chinos, ¿no? Ahí que hubo que esperar un montón de tiempo hasta el arte plástico. En 1957, el señor Evans y el señor Remo inventaron por fin parches de plástico. Y con eso ya no hubo problema, porque el plástico es bastante insensible a la temperatura y sobre todo aguanta cualquier agua. Se puede tirar una caja a la piscina y sacarlo y seguir tocando, que antes es totalmente imposible. Bueno, la caja. Pero otro problema más todavía, que era mal pesado. Habrá que imaginarse, por ejemplo, una noche de verano, un baile en un pueblo, o un baile de carnaval, no importa, una orquesta. Claro, el
pianista está sentado. El saxofonista también se siente, el trompetista, el violinista, todo sentado. Menos el pobre baterista, el cajista, el de la caja, lo tiene aquí colgado 8 horas. De pie el otro sentado. Eso no le gustaba mucho. Hubo que esperar hasta 1898 que el señor Livi inventó un soporte, pero no un soporte cualquiera, sino un soporte ajustable de altura y también de inclinación. Entonces era posible sentarse muy cómodamente y tocar la caja. ¿Cómo se tocaba la caja? Bueno, obviamente golpeando, ¿no? Pero también era necesario tener un sonido sostenido, largo, mantenido. Y ese se hace con el redoble, que nosotros los bateristas lo llamamos papa, mamá. ¿Por qué? Porque son dos golpes con la mano derecha, pa, pa, y dos con la izquierda, mamá. Seguido de uno muy fuerte, pero eso es súper rápido. Así, para que tengáis una idea cómo se hace esto, lo voy a hacerlo como los domingos por la tarde después del fútbol, la moviola, cámara lenta. Pero rápido suena totalmente distinto. Y si se combina con golpes normales, se nota la diferencia. También se puede intercambiar golpes fuertes con flojos y así con acentos de mantener un ritmo, como así hay un montón de maneras de golpes que hay que aprender. Los americanos cuentan hasta 40 golpes básicos, los rudimentos, que hay que practicar todos los días para estar en forma tocando la caja. Pero bueno, esa es la caja. Pero aparte de la caja, hubo otra gente que tocaba instrumentos de percusión en las bandas y en las orquestas. Por ejemplo, uno que tenía un tambor muy corto colgado en la pared, ¿no? Ese pom, pom, el bombo. El bombo provenía de Turquía, de la música de los janicharos. Al final del siglo XVIII, lo descubrieron los europeos. Claro, era fantástico para las bandas militares, porque ese realmente marcaba el compás, ¿no? ¡Pum, pum, pum, pum! Y al mismo tiempo descubrieron otro instrumento también de los turcos, de los janicharos, que eran los platís, ese de ching, ching, ching. Y ese punto, en las bandas militares triunfaron, porque es lo mejor, ¿no? Pum, ching, ta, pum, ching, ta, 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 pum, ching, y todos a la guerra. Luego, también se empezaron a incorporar a la música clásica y luego a la música de baile. Pero, podéis imaginar el problema, porque en el momento cuando el de la caja se sentaba a tocar, y el bombo aquí, ahí no hay derecho, ¿eh? Si no puede ser ese, se sienta y yo, ¿qué? Bueno, lo voy a ponerlo en el suelo y yo, ¡ah! No, no, hay que buscar otra solución. Y un tal señor William Ludwig, americano, en 1909, tenía la idea, inventó un aparatito. Es ese engendro, artilugio, es un pedal. Entonces pone el bombo en el suelo, el pedal delante, y con el pie se toca. Genial, ¿no? Se pensó el señor Ludwig. Pero el director de la orquesta dice, ¿tú crees que estoy chiflado, loco? ¿Pagar un sueldo a música que solamente hace esto? Mira, el de la caja tiene los pies libres, él puede tocar aquí con el pie, hacer esto y tú a la calle. Empezó el paro musical. Y el director se dijo,
Ahí hay otro tío que tampoco hace gran maravilla, ¿no? Es el chin, 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 chin. A ver si no se puede inventar también una maquinita y ese también a la calle. Y así fue. El señor Kaiser Marshall y el señor Dick Burton inventaron una máquina, que es esta. El Charlie O'Hare, los platillos. Y con eso tenemos ya el fundamento de la batería, como lo conocíamos, lo muy básico, que es el bombo, el Charlie, la caja y un platillo de corte de acento. ¿Cómo se tocaba ahora esa batería? Bueno, allá por los años 1920, rudimentariamente, es obvio, ¿no? El compás base, obviamente, con el bombo. El Charlie, el contragolpe. Y la caja para adornar y rellenar. Me voy a acordar. Y así fue.
Montó una fábrica en 1929 y empezó a fabricar platillos. Pero era un tío listo. No solamente fabricaba platillos de corte como este o platillos para el Charlie. No, no. Dijo, vamos a hacer otro platillo más. Un platillo Raid, como este. Raid viene del inglés, cabalgar, ¿no? Pero no es cabalgar con caballo, es cabalgar sobre el ritmo. Esto obviamente cantó a los bateristas y han dicho, bueno, vamos a ponerlo a la batería. Pero algunos han dicho, ¿y ese es todo lo que hay? Y el señor de institución ha dicho, bueno, vale, vamos a ver, quizás un platillo que está ni para el corte, para el santo, ni para el ritmo, sino uno que sirve para todo. Y lo llamaba medium, en medio. Y era este platillo que sirve para hacer ritmo y acentos a la vez. Tenía una idea genial. Ha puesto algunos agujeros en el platillo y en cada agujero ha puesto un remache, pero no totalmente fijo, sino algo suelto. Y entonces las vibraciones del platillo se transmiten al remache y eso de una manera suaviza el sonido, pero también lo alarga. Los bateristas han dicho, fantástico, lo vamos a ponerlo también. Este es otra cosa, no este. Pero un momento, muy pobre, solamente un tambor. Quizá no hay otra manera de poner más tambores. Claro, si yo cambio el diámetro y la profundidad del cuerpo, tiene que cambiar el sonido, como la diferencia de lo que hay del bombo a la caja. Y lo probaron y probaron y encontraron esto. Un timbal. Y de verdad tiene otro sonido. Solamente porque tiene otro diámetro, es un poquito más profundo. ¿Y dónde ponerlo? Encima, delante, sí, encima del bombo, quizás el punto. Vamos a ver. Bueno, este ya tiene mejor pinta, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Fantástico, ¿eh? Tititi, todo, 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 todo. Claro, ¿por qué no otro intentar más grande, con más cuerpo? Como este, por ejemplo. Pero este no se puede colgar ahí, hay que ponerlo de pie. Vamos a ponerlo aquí y a ver si cabe aquí, eso aquí, ese ya. Y con eso ya tenemos la batería básica como lo conocemos todo, porque no se ha cambiado mucho desde aquel entonces. Es la batería como surgió más o menos al final de los años 30, mediados finales 30, que tenemos como hoy en día casi todas las baterías. Un bombo, el cable, algunos platillos, la caja y timbales. Lo único que pasaba de ahora, claro, es otro instrumento, hay que tocarlo de otra manera, ya es de... No, ese ya no vale. Entonces lo primero que han hecho los bateristas era coger el ritmo ese del Charlie y lo pusieron encima del platillo del ritmo, el platillo Raid. Y ahora se dan cuenta que ese del bombo, el pum, 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 es muy aburrido, ¿no? Lo dejamos fuera. Y ese ya suena totalmente distinto, mucho más elegante y moderno, ¿no? Pero, ¿qué hago ahora con el bombo? Ah, lo puedo probar usando poner acentos, ¿no? Y la caja, bueno, también vale llenar.
sea otro instrumento, ¿no? ¿Es el show del circo? Ya. No, 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 no. Además, los bateristas querían tener un instrumento como trompeta, como saxo, como trombón. Nosotros queríamos estar a la misma altura. ¿Y cómo demostrar eso al público? Una cosa era el chase. El chase o la caza. También llamado 4-4 o 4-4. ¿Por qué? Porque eran cuatro compases de trompeta y luego cuatro de batería. Cuatro del saxo y otra vez la batería. Cuatro del trombón y otra vez la respuesta de la batería. Y así se demostraba que la batería tiene el mismo valor como la trompeta, el saxo, el trombón. Claro, a mí me hubiera gustado mucho y demostrar con ustedes hoy aquí en San Roque cómo funcionaba esto. Pero yo tengo un gran problema. Es que el trompetista se ha quedado en la playa. Y el saxofonista como siempre con su cerveza. Y encima el trombonista lo que le picando por ahí. Así no me queda otra de imitar todos los instrumentos con mi voz, pero os pido perdón, porque no soy buen cantante. Pero de todas maneras creo que merece la pena de intentarlo. Rápido.
cosa que la maqueta normal. Algunos se pensaron, bueno, vamos a investigar, quizás sacamos otra cosa más interesante. Y alguien tenía ocurrencia de probarlo con las masas de la música clásica. También se puede tocar la batería, por ejemplo, para una cosa como una balada de suspense. Es decir, que el saxofonista soplaba con sus pulmones.
el trompetista usando sus labios, el pianista con sus manos, el bajista con sus dedos como un loco, ¿no? De repente viene ese listillo con su guitarra, un cable y un amplificador, rock and roll, sin esfuerzo, chiqui, 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 sin sudar, eso no hay derecho, ¿no? Y además tenía una locura, porque dice, rock and roll no está mal, pero yo quiero tocar rock, ¿no? Pero ese sonido, no, 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 no. No, otro amplificador más, ¿no? Decía, no sería el punto de tocar la octubre, pero más sonido, ¿no? Otro. Pero yo quiero ser heavy metal de verdad. Otro encima. Al final una torre tremenda y el tío delante. Y su colega, hola, otro lado del escenario, el bajista. ¿Qué pasa con el colegio ahí? ¿Tú crees tú solo? Cuando uno, dos, bueno, toma. Otro más, bueno, y otro. Cuatro, también. Una parafernalia, otro es una torre, altavoces y todo el tiro. Y el pobre batería, en medio de esa parafernalia, no le gustaba la idea, ¿eh? Él también quería ser heavy metal, rock duro, tío, auténtico, de eso de los malos, ¿no? De... con esa batería, ¿qué hacer? Hay que inventarse algo. Ah, si lo pongo más grande, un timbal más, quizás esa sería la historia. A ver, vamos a probarlo. Aquí poner un timbal más. Creo que aquí hay sitio para esto. Muy bien. Este ya tiene mejor pinta, ¿eh? Este ya un poquito más heavy metal y todo esto. Y si pongo más y más y más y más, pero claro, hay un problema. Cada timbal ocupa un espacio. Yo no abarco tanto, ¿eh? Que hay un límite físico. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Menos mal, en el año 1968, el señor Al Payson, de la Orquesta Sinfónica de Chicago, hay que ver, Orquesta Sinfónica de Chicago, tenía una idea genial. Porque como él estaba de la música clásica, en la música clásica hay los timbales, esos los timpanis, que son con la varilla redonda, esos gordos, ¿no? Y estos están siempre muy afinados para, por ejemplo, una sinfonía en do, 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 vale. Y en medio de la sinfonía se cambia a fa. Tornillo, 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 no. Así no se puede afinar. Entonces los antiguos tenían una manivela y los de hoy en día tienen un pedal. Entonces muy simple. Todo, 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 fa, fa, fa. Perfecto. Y así con cuatro timbales se abarca toda una sinfonía. El señor Payson dice, bueno, ¿y si aplicamos esto a los timbales del rock y del jazz? ¿Por qué no? Y lo inventó esto. Esta historia. Que son los rototoms. Roto no viene del castellano romper, ¿eh? Viene del inglés to rotate, que quiere decir girar. ¿Por qué? Y además, como no tienen cuerpo, yo podría poner aquí otro tanto y aquí otro, y entonces tener toda una orquesta entera de timbales. Y encima, aquí abajo se puede poner sin problema un micro y poner también ruido como los otros colegas, ese de la guitarra y del bajo, ¿no? La baterista está totalmente convencido de eso y lo pusieron a la batería. Lo mismo voy a hacer yo ahora, de ponerlo aquí. Muy bien, aquí ya tenemos esta. Esta ya tiene mejor pinta, ¿eh? Pero hubo alguna gente que no se contentaba con esto. Querían ser más heavy metal todavía. Era ultra fuerte, ¿no? Un bombo, ridículo, eso de pom, pom, pom. No, no, yo quiero dos bombos, no. Este realmente heavy metal, ¿no? Pero,
problema. Este bombo que tengo aquí es un bombo de jazz, 18 pulgadas. Y los de heavy metal suelen ser 26 pulgadas, es decir, una cosa como esta, ¿eh? Ponemos este aquí y luego el próximo, bombo, uff, hay espacio, ¿no? Y normalmente los escenarios no tienen mucho espacio. Y además hay que contar que aquí el guitarrista con su parafernalia, ahí el bajista, aquí el teclista y encima el cantante necesita su espacio para poner para arriba y para abajo. Y entonces todo el grupo han dicho que no, olvídatelo, un bombo es bastante. Jolines, vaya decepción. Pero, como ya lo hemos visto, la imaginación humana a veces supera esas historias. Entonces uno se inventó y dice, bueno, ¿y si hago un engaño? Un doble pedal de bombo. Es decir, un pedal con dos masas. Y una masa se acciona con el pie derecho y la otra masa con el pie de izquierdo. Y entonces suena como dos bombos, pero son 21. ¡Hostia! ¡Vaya truco, eh! Y aquí lo tengo montado. Y entonces, yo tengo aquí el pie derecho y el izquierdo. Y además, ahora yo puedo hacer un redoble con los pies. Fantástico, ¿no? ¿Y cómo se tocaba ahora esa batería de rock? Obviamente muy distinto de lo que hemos visto hasta ahora. Porque coger las baquetas así de fino como en el jazz y todo eso, no. Hay que ser contundente. Hay que golpear, y no en vano el primer rock and roll en Inglaterra se llamaba beat. Beat quiere decir golpear, y de eso se trata, golpear. Hay que reinventarlo.
Por ejemplo, eso tiene la Semana Santa, ¿no? La caja china. Pero en América Latina lo usan para otra cosa. Mucho más interesante. Incluso en vez de hacerlo con madera porque se estropea, ¿por qué no hacerlo de plástico? O ese otro, ¿no? De nuestros campos, de la vaca o de la cabra. En Cuba lo usan. Y en Brasil, pobres cubanos, uno solo, ¿por qué no? Increíble, ¿no? Se inventa. Pero incluso la gente que no viaja a América Latina, sino no hay que olvidar que en esa época también hay mucha gente que empezaron a buscar la paz espiritual. Oriente Mágico, la India, Asia, todo esto, ¿no? ¿Y qué han encontrado ahí? Platillos. ¿Cómo? ¿Los platillos no eran de Turquía? Sí, vale, pero no hay que olvidar que los turcos eran oriundos de las estepas de Asia y se han llevado los platillos de la Asia casi como un souvenir de un recuerdo de viaje, ¿no? Y realmente los que inventaron los platillos, los primeros eran los chinos. Platillos increíbles, como este, ¿no? Cortante, fuerte, poquito, como los chinos mismos, ¿no? Es decir, ¡Ponzai! Así de eso, brutal, ¿no? Pero sin embargo, sus vecinos, los tibetanos, esos son budistas mucho más pacíficos. Increíbles, claro, eso hay que ponerlo a la batería, ¿eh? Todos con baguetas. Vamos a ponerlo aquí. Pero también se encontraron otra cosa y más rara de instrumentos que la gente empezaba a buscar. Por ejemplo, una cosa como esta. Parece el gorro de Don Quijote, pero no lo es. Este es un platillo de Nepal, también de la Asia. Y está al revés, ¿no? Porque he tomado demasiado cerveza hoy por mediodía y no me he acordado cómo colgarlo. No, la historia es que así yo pude sacar un montón de sonidos más tocando por dentro y cuando voy un poquito más fuera y el borde interior y más fuera y el borde exterior. Increíble los sonidos que se sacan de un solo platillo. No pude resistir, voy a ponerlo aquí. Y claro, incluso hubo algunos instrumentos que se tocan con manos, pero que permiten también paquetas. Esto que conocemos aquí seguramente mucha gente, no la dabuca, que la gente normalmente lo toca, no sé qué. Pero como el cuerpo es de metal, se puede tocar con la baqueta sin problema. Yo creo que aquí se puede saber. A ver. De ese sitio, muy bien. Y claro, con esto ya es posible de tocar otra música, una cosa un poquito distinta, algo de música étnica, música del mundo, una cosa como esta. Thank you.
era otro trabajo más para el baterista, porque aparte de la independencia ahora tenía que también practicar polirritmos, es decir, no solamente cada mano, cada pie hace otra cosa, y muchas veces era un contrarritmo, otro ritmo, en México como 30 percusionistas a la vez, o 4, pero bueno, se aprende todo. Con todo esto, ya estaba muy bien, pero ese abrió la mente mucho a los bateristas. Se han dicho, bueno, si todo esto es posible, todos esos sonidos, toda esa historia de música del mundo y toda esa locura, ¿por qué no voy a buscar realmente ampliar aún más la historia de la batería? Por ejemplo, todos esos platillos están muy bien, los que se inventaron, los nepalíes, los chinos, los turcos, todo esto, pero ¿por qué no puedo hacerlo yo también? Y así fue. Dios ha dicho, mira, yo necesito un platillo que suene un poquito como viento, lluvia, un poquito tormenta. Y lo he hecho. Otra dice, no, no está mal esa cosa, pero yo quiero una cosa como contundente, romper un cristal tirándolo al suelo. También posible, bueno, hay que decirlo, esto voy a poner la batería. Pero incluso hubo alguna gente que pensaba, bueno, este tiene los sonidos y todo está muy bien, pero ¿quién me ha dicho que yo siempre tengo que usar el bombo y el charlie con los pies? Es un poquito aburrido, ¿no? Mi mano puede tocar cencerro, caja china, platillo, tambores, de todo, pero mi pie es siempre lo mismo. No, 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 no. Hay remedio. Un pedalito como el del bombo, pero de vez un bombo, ponemos aquí un cencerro y... lo ponemos aquí, a la batería. Y otro se pensó, ese es muy simple todavía, ¿por qué no vamos un poquito más allá? Una cabaza con pedal es un poquito más complicado. Pero suena, ¿no? Lo ponemos. Y así ya, la batería se está cada vez más ampliando más cosas. Hasta que uno pensó, ese de los timbales y todo eso también muy bien, pero un poquito aburrido, siempre el mismo sonido. Y los otros tomos hay que girar y todo eso. ¿Por qué no se hace una cosa que yo pueda cambiar el sonido mientras que estoy tocando realmente? Y se acordaba del globo. Hinchando un globo, la tensión de la piel del globo se cambia y sube el sonido. Bueno, ¿por qué no hacer del timbal una cosa como un globo? Poner un tubito, soplar. Muy bien este, ¿no? Bueno, también vamos a poner ese tubo aquí. Y ahora la pregunta es, ¿qué han hecho los bateristas con todo ese parafernalia? Y la historia es que hubo un cambio en la mente, porque los bateristas ya estaban hartos de siempre marcar el ritmo. Y han visto que en la música del mundo, la batería en algunos sitios ya se acerca casi a un instrumento melódico. Y con todas esas cosas que tenían, sería el punto de hacer más melodía, ¿no? Más melodías. Más melodías, pero faltan algunos instrumentos realmente melódicos para romper todo ese ritmo. Y hubo alguna gente que llegaron a Bali, en Indonesia, era una especie de pareja perdido en los mares del sur, y encontraron ahí una cosa increíble, que son estas historias, que tienen pinta como un poquito un gorochino, ¿no? Era demasiado pesado porque es una aleación de bronce y de latón. Pero si se golpea y de eso se trata, suena totalmente distinto. Son de instrumentos de la orquesta Gamelan de Bali. Gamelan viene de camel en Indonesia, eso quiere decir golpear, y de eso se trata, es un instrumento de golpear. Y las orquestas normalmente son unas 20, 30 personas y todo tiene instrumentos como este o parecidos que suenan, que es increíble, a mucha distancia. Y ellos tienen templos en el bosque, esparcidos como aquí en España, por ejemplo, las ermitas.
y como la romería, la ermita, ellos tienen tantos festejos de los templos y ahí tocan esa música y se escucha realmente barbaridad de lejos. Así, si uno va paseando ahí por el bosque subtropical del Bali, escucha ese sonido, entonces sabe que ahí en 5 kilómetros hay una romería y se va ahí. Bueno, yo no voy a la romería, sino voy a poner este también a la batería. Su sitio creo que aquí. Esto va a ser complicado ya. Pero aquí hay todavía el hueco. Muy bien. Y finalmente, hubo gente que encontró un instrumento todavía más raro. Esto que hay ahí, que parece chatarra. Y para decir la verdad, es chatarra. Es un barilo vino cortado, usado y convertido en algo increíble. La historia de esto viene de Trinidad Tobago. Y Trinidad Tobago era una colonia de los ingleses. Claro, a los blancos ingleses no les gustaba nada trabajar ahí en los campos de azúcar. Entonces, ¿lo que han hecho? Negros de África a trabajar, esclavos. Y esa gente venía con su música africano dentro del corazón, pero los ingleses, como son cristianos purísimos, ¿no? Puritanos, fundamentalistas, esa obra del diablo, vudú, magia negra, no hay tambores, de quitar todos los tambores, todos los pobres que han hecho con su música dentro del corazón, en patios traseros, a escondidos, cogieron bariles, los cortaban, y golpeaban. Y cuando más golpeaban a los bariles, se daban cuenta que la superficie se empezaba a bombear cada vez más, cambiando el sonido. Y en este momento llega la Segunda Guerra Mundial. Y los yanquis ponen ahí una base para su flota, como la hayan derrota. Y como son los yanquis, tiraron todos los bariles usados a la playa. Totalmente preocupado, pero la gente de Trinidad no reclamaron, no querían ojos de reclamación ni nada de eso, sino cogieron todos los barriles, los cortaron por la mitad y empezaron a afinarlos. Y sacaron esa maravilla de instrumento. Reciclaje total. Hoy en día hay orquestas enteras de 20, 30, 80 incluso, gente que toca ese instrumento y realmente merece la pena de buscarlo en internet, Trinidad, música de steel drum, tambor de acero. Bueno, yo lo voy a ponerlo aquí. Perfecto. Sonidos, ya no querían tocar el ritmo. No. Es que el saxofonista, por ejemplo, él toca dentro del ritmo del compás, pero él no marca el compás. Entonces el baterista ha dicho, bueno, ¿y por qué yo tengo que ser el que hace tum, tacatum, chacatum, chac? Yo no puedo improvisar con el ritmo. Y empezaron a hacer esto con todo ese instrumentario y lo voy a demostrar a ustedes cómo más o menos funcionaba esa historia. La historia es que hay que coger un ritmo mental y ese ritmo se queda, pero yo ya no toco el ritmo como antaño. Coger, por ejemplo, un ritmo como... Y ahora empiezo a trabajar fuera de ese ritmo. Thank you.
esa música se llamaba el free jazz porque realmente era una música totalmente libre, es de improvisación, pero el ritmo sigue aquí dentro, solamente ya no tengo la obligación de marcarlo como antaño. Bueno, es en los 60, mediados de 70 cuando pasó todo esto, pero hubo todavía un gusanillo dentro de la cabeza de algunos bateristas. Es el listillo, ¿no? Con la guitarra que sin esfuerzos ahí todo el ruido y nosotros todavía con brazos y todo esto. No. Porque realmente no hay una batería eléctrica, electrónica, que se toca sin esfuerzos. Y hubo el primer intento al final de los 70, el Sina y el Simon. Y no hay que olvidar, bueno, es un poquito perdonable. Era tiempo de la música discotequera y así sonaban esas baterías. Como esta, ¿no? Solamente las cosas cambian al final de los 90 por el sampler. El sampler es como una grabadora, pero no de cinta, sino electrónica, digital, es decir, se graba el sonido y se convierte en bits y bytes y se mete dentro de la máquina. Y entonces se puede disponer de ese sonido en cualquier momento y no hay que buscarlo en la cinta donde está el sonido. Y además, como son bits y bytes de alta definición, suena realmente que es una maravilla. Y vamos a ver, aquí tengo, por ejemplo, una colección de instrumentos latinoamericanos metidos ahí dentro, que ocuparían un espacio bastante memorable, pero aquí con esto no hay problema. Interesantes como por ejemplo esto.
sirve para tocar, por ejemplo, una cosa para órgano de catedral y batería. Un momento. Catedral no veo aquí, ¿no? Ni órgano. ¿Seguro? Increíble la posibilidad, ¿no? Pero también puede usar el sample como instrumento casi propiamente dicho. Yo cojo un sintetizador, grabo algunos sonidos muy raros, lo meto aquí y lo uso realmente en tiempo real, no como grabación, sino cada vez cuando toco sale el sonido. Una cosa como...
batería, quizá es un instrumento realmente fantástico, por eso sigo tocándolo, porque realmente cada uno puede crear su mundo sonoro en este, con este instrumento. No es tan limitado como un piano, por ejemplo, que tiene su sonido, como lo he dicho, un sasso. Aquí un piano no puedes decir voy a poner 10 teclas más o voy a poner otra tecla más grande. Aquí sí, todo es posible, es un mundo fantástico. Bueno, para la gente que quiere investigar más sobre todo esto, si buscáis mi nombre que tenéis en el folleto, en el Google, o donde sea, en internet, ahí en mi página se puede encontrar todo un concierto entero de batería, de un concertino, y muchísima más información sobre ese mundo fantástico que es la percusión. Y un último ruego, cuando vayáis la próxima vez a un concierto, por favor, no mirad solamente al cantante que corre como un loco delante. Atrás hay también un músico, es el baterista. Muchas gracias por venir. Hasta siempre.